אתה נשכח לרגע את הכל אזכר בך שוב לא מהר לשום מקום אחר זמן זה אני מקדיש לך Cuán bueno es que tenemos aquí la oportunidad de venir hasta acá en esta mañana y sentarnos a los pies del Señor. Yo pienso que no es muy trivial, no es trivial, a pesar de que en el periodo de nuestra vida puede ser un poco trivial, por supuesto, por lo menos hasta ahora. Yo quiero decir bienvenidos a todos los miembros de la congregación y también a todos nuestros invitados que están entre nosotros en el día de hoy. Yo veo que hoy estamos simplemente la mitad de la congregación porque la otra mitad están en el exterior o están en vacaciones de verano. Por ejemplo, yo este sábado yo volví ya de esas vacaciones que tuve de verano con mi familia y yo quiero entregar este tiempo en las manos del Señor. Quiero depositar este tiempo en las manos del Señor. Oh Padre que estás en los cielos, gracias porque nosotros podemos estar aquí en el día de hoy. Y yo te pido, Señor, que seas tú llenando este lugar con tu presencia. Háblanos, Señor. Y ayúdanos de verdad a cambiar y para prepararnos para tu venida, Señor. Señor, y ayúdanos a ser luz para el mundo. En el nombre de Yeshua el Mesías. Amén. Amén. Boker tov, achim ve'achayot, ve'sameach lerot et kulchem, sameach liot kan hayom.
שמח לשרת את אדון. Estoy feliz de servirle al Señor. אדון מסתכל ללב שלנו. El Señor mira nuestros corazones. הוא חי בתוכנו. Y Él vive dentro de nosotros. וזה מה שאנחנו צריכים להראות לעולם הזה מסביבנו. Y eso es lo que nosotros debemos demostrarle al mundo que está Yeshua vive dentro de nosotros. Es lo que le debemos demostrar al mundo. הללו את אדוני, כל גויים, בכל הלב. הללו את אדוני. הללו את אדוני, כל גויים, שברו כל העולמים, כי גבר עלינו חסדו באמת אדוני לעולם. Hallelujah, את אדוני, כל גויים שבחו כל העומים, כי גבר עלינו חסדו באמת אדוני לעולם. Hallelujah.
Aleluya, Adonai, Kol Goyim, Shabehu, Kol Haomim, Ki Gavar Aleinu, Chasdo, Emet, Adonai, Leolam. Aleluya, 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 en shem acher
השמיים, תחת השמיים אין שם אחר הניתן לבני אדם.
Yeah.
Señor, nosotros somos tu templo, somos el templo de tu Espíritu Santo, Señor. Y en el templo que están en los cielos, nosotros te pedimos, Señor, que ven y llena, Señor, el templo que está aquí en la tierra, Padre. Nuestros corazones, con tu Espíritu Santo. Aleluya. Nosotros te amamos y creemos en ti, Señor. Y nosotros declaramos tu nombre y declaramos tu victoria, Señor, sobre todas las autoridades de crimen, de maldad. El Señor es el Señor de señores y el Rey de reyes y Señor de señores. Aleluya. Gracias, Señor, por tu victoria que ya has tenido con nosotros. Gracias por la esperanza, que nos has dado, la buena esperanza de poder entrar al reino de los cielos. Señor, nosotros estamos muy necesitados de escucharte. Estamos necesitados de aprender y escucharte e ir detrás tuyo, Señor. Y nosotros oramos para que también hoy tú seas tú hablándonos. Danos unos oídos espirituales para escucharte y un corazón que entienda. Y nosotros oramos no solo por nosotros, sino también oramos por los miembros de la congregación que nos encuentran en el día de hoy. Señor, gracias porque tú eres el que construye tu reino. Gracias porque eres tú quien continúa enseñando y guiando. Y Señor, hoy también levantamos frente a ti tu pueblo, Señor. Tú amas el pueblo de Israel. Oh Señor, tú estás esperando a que ellos te llamen, a que te llamen, que te clamen el día que tú vuelvas. Padre Santo, nosotros te lo pedimos, ya no escondas tu rostro más de nosotros. Sé tú revelándote a tu pueblo Israel. Sé tú revelando a tu Hijo Yeshua para que nosotros podamos aprender a ir detrás tuyo y amarte. Que nosotros podamos liberarnos de cualquier preocupación que tú nos has puesto o cualquier cosa de religiosidad. Que nosotros podamos arrepentirnos de cualquier de todos los pecados que hay en el pueblo hoy, porque tú lo has prometido hacer. Sé tú obrando, haciendo tu obra en nosotros, en tu pueblo Israel. Y nosotros también ponemos al primer ministro ante ti y a todo el gobierno de Israel. Y oramos para que seas tú guiándolos, para que ellos puedan hacer lo correcto. Sé tú cuidando a tu pueblo de cualquier división, Señor, protégelo. Te lo pedimos. En tu nombre santo, Yeshua. Amén. Hoy nosotros vamos a continuar la segunda parte de esta serie. ¿Cómo nosotros podemos identificar la voz del Señor en nuestras vidas? El nombre del mensaje del día de hoy es ¿cómo identificar la voz del Señor en nuestras vidas? Y yo los
y yo de verdad animo a cada uno de ustedes que escuchen estos mensajes. Ustedes saben que cuando nosotros nos sentamos y escuchamos solo una vez un mensaje, entonces solo se nos queda en la cabeza parte del mensaje y no todo el mensaje. Cuando nosotros lo escuchamos otra vez y otra vez y otra vez, entonces nosotros comenzamos a recibir más y más información que no habíamos podido recibir antes. Porque este es un tema importante que yo estoy seguro que cada mesiánico debe de conocer y saber y tener en cuenta. La vez anterior nosotros hablamos sobre toda la variedad de voces que hablan dentro de nosotros, que nos hablan dentro de nosotros. Dentro de nosotros hay como un campo de juegos en el que nos hablan muchas voces, en los que hay muchos jugadores o muchos... Están, por ejemplo, las voces de nuestras almas, de nuestra alma, las voces de nuestra carne, de nuestra vieja naturaleza, y también las voces de las personas del mundo que están afuera. Y también algo horrible que puede pasar, pero también está, son las voces de los demonios que podemos escuchar. Y también, por supuesto, está la voz de Dios, del Espíritu de Dios. Así que yo podría decir y resumir que nosotros tenemos mucho ruido dentro de nosotros. Y nosotros debemos de saber entrar a la transmisión del Espíritu Santo, del Señor, de Dios. Cuando ustedes están aquí sentados, ¿qué es lo que ustedes están escuchando aquí? Aquí sentados, ¿qué es lo que ustedes están escuchando? Ustedes me están escuchando a mí, ¿verdad? ¿Ustedes están escuchando otra cosa? ¿Qué otra cosa están escuchando en este momento? Fuera de la voz de Daniel y de Benjamín, ¿qué otra cosa ustedes están escuchando? ¿Quién está escuchando el mazgán, el aire acondicionado? ¿Verdad que no le pusimos atención al ruido que hace el mazgán? Sí, está bien, porque está en el trasfondo, no tenemos que ponerle atención. Pero a veces nosotros escuchamos voces que nosotros no le ponemos atención. Y nosotros debemos de ponerle atención a la voz del Espíritu Santo. Debemos de escucharlo. Porque es muy tranquila, es muy suave. No es agresiva, es una voz suave. Otra cosa que nosotros escuchamos la vez pasada, ¿por qué es importante escuchar la voz de Dios? Para poder saber su voluntad. ¿Por qué? Para que nosotros podamos hacer su voluntad. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Porque sus pensamientos son buenos para nosotros. Porque Él ha preparado buenas obras para nosotros. Porque Él nos está guiando a la vida eterna. Y debido a que esto es lo que nos diferencia entre nosotros y el mundo. Yeshua dijo que mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. El mundo no escucha la voz de Yeshua. Nosotros sí escuchamos su voz. Y Él quiere hablarnos. Y esto es importante para nosotros escuchar la voz de Dios. Es un gran privilegio. También nosotros vimos la vez pasada que cuando el Espíritu Santo habla, esto nos muestra su característica, su carácter, el fruto del Espíritu Santo. Y nosotros vimos esto, por ejemplo, en Santiago capítulo 3, no tenemos que ir ahora ya, pero estaba en Santiago capítulo 3, versículo 13, 17, 18. Sobre la humildad, sobre la paz, sobre todas estas cosas que al final definen lo que es el amor de Dios. Y cuando nosotros queremos escuchar la voz del Espíritu Santo, nosotros así podemos
identificarla. Son estas cosas que nos ayudan a identificar la voz. Y yo de verdad le animo a todos aquellos que no escucharon el mensaje anterior a que lo escuchen de nuevo o que lo escuchen por primera vez. Y nosotros hoy vamos a continuar hacia adelante para que nosotros podamos hablar ahora sobre las condiciones que hay para poder escuchar la voz de Dios. Hay condiciones. Y debemos de poner atención a ellas, a estas condiciones. Y cada vez que el tiempo nos dé, entonces vamos a hablar sobre esa relación de nosotros con el Señor. Porque nosotros hay una voluntad. Es posible para nosotros utilizar la voluntad nuestra, pero también debemos de utilizar la voluntad de Dios. ¿Cómo esto se puede unificar? Y en el momento que nosotros entendemos estas dos cosas y nosotros aprendemos a ir en estas cosas, entonces nuestras vidas comienzan a ser más fáciles con relación a nuestra vida espiritual. Porque a veces tenemos esas interacciones o estos encuentros qué es lo que nosotros podemos hacer y qué es lo que nosotros no debemos de hacer. Así que es importante. Hoy tampoco nosotros vamos a poder hablar sobre todo, vamos a tener otro mensaje la próxima semana. Así que vamos a hablar sobre las condiciones para la fundación de la voz de Dios. Primero que todo es que tú le perteneces a Dios. Como nosotros ya hemos leído en Juan capítulo 10, versículo 7. Perdón, 27. Dice la palabra de Dios que mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Nosotros escuchamos al Espíritu Santo que habla a nosotros dentro de nosotros, o por lo menos estamos llamados a escucharlo. Y en Juan capítulo 14, versículos 16 y 17, nosotros leemos. Otra vez, estamos en Juan capítulo 14, versículos desde el 16 hasta el 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Entonces, el mundo no entiende esta realidad, simplemente no está allá, no vive en esta realidad. Pueden, por supuesto, el mundo desarrollar todo tipo de religiones, de tecnologías y otras cosas, pero ellos no están en esta realidad. Así que la primera condición es que nosotros le pertenecemos a Yeshua, somos sus ovejas. En Romanos capítulo 8, versículo 14. Romanos capítulo 8, versículo 14. Romanos 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, la primera condición es que nosotros hemos nacido de nuevo. Nosotros le pertenecemos a Yeshua. Ahora, yo no quiero que ustedes se preocupen. Yo de antemano quiero decir que todo el que viene de nuevo, el que nace de nuevo, el que viene que cree de nuevo en Yeshua, o sea, le pertenece a Yeshua.
Yo ahora no les estoy diciendo que si ustedes no han visto un ángel o no han visto algo sobrenatural o algo que tenga que ver con la sobrenaturalidad de Dios, eso no quiere decir que ustedes no le pertenezcan a Dios. No, no. Todos aquellos que tienen una fe viva en Yeshua le pertenecen a Yeshua. Pero aún esta es una obra que nosotros debemos de mantener, que se prolonga en el tiempo y debemos de fortalecer cada día. Y tenemos un ejemplo en Shmuel, en Samuel, Primera de Samuel, capítulo 3. Primera de Samuel, capítulo 3. Y tenemos la historia de Samuel, que él servía desde muy pequeño en el altar con Elí. Y era muy creyente. Pero él no conocía la voz de Jesús, de Dios. Y nosotros leemos en el versículo 7. Ushmuel terem yada et Adonai veterem yigale elav dvar Adonai. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. O sea, él sí conocía creía en Dios, porque él veía todas las cosas que había alrededor de él. Él conocía, él creía en él, pero él aún no tenía esa relación personal con él. Todavía no conocía de verdad a Dios. Y yo le recuerdo, en este caso, la palabra conocer no es conocimiento de la cabeza, de la mente, sino que se está relacionando una relación, tiene que ver con una relación, con el amor. Allá se está hablando sobre una relación física, aquí se está hablando sobre una relación espiritual. Y nosotros también leemos en el versículo 10 del mismo capítulo 3 de Primera de Samuel. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Esta es la tercera vez que Dios lo llama. Las dos primeras veces él pensaba que era Elí quien lo estaba llamando, y él no había identificado la voz de Dios, porque él todavía no tenía esa experiencia o esa experiencia con Dios. Si Shiria, mi esposa, me hubiese llamado cuando tenía los 17 años más o menos, no hubiese podido reconocer quién es ella. Hoy, cuando ella me llama, ella no me dice: hola, hablas con Shiria, tu esposa, Teudat Zeú 33456. No, ya no me dice eso. Es suficiente que ella me diga hola y ya con eso ya está. Yo ya sé con quién estoy hablando. Dentro de todo el tiempo que hemos pasado juntos, dentro de toda esta relación, entonces yo ya reconozco su voz, y también es con Dios. Y está bien, todos los jóvenes que están aquí en la iglesia, si ustedes todavía no están allá, porque son jóvenes en la fe, está bien. Pero nosotros debemos de avanzar. Es importante que avancemos en la fe. Entonces, primero que todo, la primera condición es que nosotros le pertenecemos a Dios. Y la segunda es que nosotros queremos escucharlo, que nosotros lo buscamos, que nosotros buscamos su voluntad, que es importante para nosotros. Si ustedes recuerdan, Dios, Yeshua dice: quien busca, encuentra. Quien toca la puerta, se le va a abrir. Quien pide, se le va a dar, dice Yeshua. Ahora yo voy a llegar a una condición muy crítica, es la tercera condición.
Y es que nosotros debemos de querer someter nuestra voluntad en nuestra vida. Es simplemente una decisión sin que algo específico se cambie, sin poner algo específico en la mesa, sobre la mesa, sino que cuando yo llego a la fe de Dios, yo le digo a Dios, desde hoy, no, que se haga tu voluntad y no mi voluntad. Miren, esto abre el camino al Espíritu Santo para que Él pueda obrar en nuestras vidas. Cuando yo vengo a la fe y yo digo, sí, yo creo en Dios, pero... pero yo quiero cosas que son en contra de la palabra de Dios. Y yo puedo ser hombre y yo puedo ser hombre y yo puedo decir, sí, yo creo en Dios, pero yo me quiero casar con esta mujer que no es creyente. Y sí, yo creo en Dios, pero yo me quiero casar con ella. Lo mismo al contrario. Entonces Dios ya no tiene lugar ahí porque yo fui el que decidí. Entonces, y también si tomamos a la gente joven que está en el ejército y que después del ejército lo que todos hacen es que se van de un paseo por el mundo, se van a pasear por el mundo. Y todos se van a hacer lo que todos hacen. ¿Y qué pasa si Dios te dice, no, yo no quiero que ahora te vayas de paseo por el mundo? ¿Qué pasa si Dios te dice, no, ponte a estudiar? ¿Será que tú estás preparado? ¿O será que tú tienes unos planes ya listos y ahí se acaba todo? Así que lo primero que todo es tener esa disposición. Esa disposición de decir que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad, Señor. Y aquí yo ya quiero entonces calmarlos. Porque cuando nosotros de verdad recibimos esta decisión, Dios comienza a actuar en nosotros y actuar en nuestra voluntad. Y empieza a mostrarnos que no siempre todo lo que Dios quiere va en contra de nuestro querer. ¿Sí? Y nosotros vamos a volver a este punto. Pero esta es una condición muy importante, que yo someta mi voluntad sobre la voluntad de Dios. La terquedad no viene de Dios. Recuerden, por ejemplo, a Saúl el rey, y vamos a ver lo que Samuel le dijo a Saúl. Esto está en Primera de Samuel, capítulo 16. Saúl Saúl escuchó la voz de Dios, específicamente él recibió instrucciones específicas de cómo debía de actuar y él tenía que ir y matar a todos los amalequíes, y él hizo esto, pero digamos en un 98% y no en un 100%, a pesar de que fue muy claro las instrucciones de Dios. ¿Por qué? Porque sí, porque así él decidió hacer. Porque él no estaba preparado a someter su voluntad 100% bajo la voluntad de Dios. Y él sabía que él estaba haciendo esto en contra de la voluntad de Dios. No había tal cosa como que se confundió. ¿Y qué es lo que Samuel le dice a Saúl? Y vamos a leer los versículos 22 y 23. Otra vez, Primera de Samuel, capítulo 15, versículos 22 y 23. Y Samuel dijo,
Se compadece Jehová tanto de los holocaustos y víctimas como en los que obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría es abstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Ustedes ven la palabra... Ustedes ven esa palabra desechar, quiere decir en el hebreo, en español, quiere decir que tú no estás preparado para escuchar la voz de Dios, de tomar la voluntad de Dios. Es decir, rebelión, es terquedad. Y yo me he topado con muchas personas a lo largo de mi vida que tienen ese problema, que son tercos. Y en el momento que ellos toman una decisión y van por el camino incorrecto, entonces esto conlleva a muchos problemas en el futuro. Y ellos sufren y sufren y sufren en el futuro, pero no hay nada que hacer. Si hay alguien aquí que sabe que esa es su situación, la consolación es que cuando tú pides perdón, Dios perdona, pero las consecuencias quedan y debes de sufrirlas con placer, con las consecuencias y decir, sí, Señor, tú tienes razón. Esta fue mi escogencia, esto fue lo que escogí, no te escuché. Y entonces así Dios puede quitar de ti un poco ese sufrimiento. Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? Primero que todo, que tú le perteneces a Dios, porque tú eres su oveja. Tú eres su hijo. Primero, segundo que todo, que tú quieres escuchar la voz de él. Y la tercera cosa es que tú bajas la cabeza y primero que todo quieres la voluntad de Dios. Y la cuarta cosa es que tú quieres guía espiritual. Les recuerdo que en Apocalipsis habla sobre las siete iglesias y le dice Yeshua a cada una de las iglesias que quien tiene oído para escuchar, que escuche. Y para esto nosotros tampoco queremos entristecer al Espíritu Santo. Nosotros queremos escucharlo. Nosotros no queremos entristecerlo. Ustedes saben, de nuevo, si nosotros vamos a la relación entre un esposo y una esposa, por ejemplo, a veces cuando uno de las partes se hiere o está herido, esto le causa a esa persona cerrarse. Que esto no es algo bueno, porque se debe de hablar sobre lo que pasó y no cerrarse. Pero es lo que ocurre, es algo natural. Si tú te heriste por algo que la otra persona dijo, entonces tú te retrocedes y te cierras. Y lo mismo es con el Espíritu Santo. Efesios capítulo 4, versículo 30. Nosotros leemos sobre las cosas que entristecen al Espíritu Santo. Efesios capítulo 4, versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Qué es lo que entristece al Espíritu Santo? Hay aquí una lista completa de cosas. Está la mentira, está el enojo, que no estamos listos para dejar las cosas. Está la gritería, todo lo que tiene que ver con la boca, con lo que sale de la boca, cosas de la boca que no son buenas. Está también malicencia, gritería. La ira. Nosotros estamos llamados a ser buenos, a ser misericordiosos, perdonándonos unos a otros,
así como Dios también os perdonó. Así que cuando nosotros obramos en la carne o con nuestra naturaleza pecaminosa, así como nuestra alma quiere que nosotros obremos, cuando nosotros no estamos preparados para perdonar, entonces nosotros entristecemos al Espíritu Santo y nosotros no queremos entristecerlo. Yo no estoy diciendo que Él así nos deja inmediatamente. No, eso no quiere decir, pero esto puede dañar la relación entre tuya y el Espíritu Santo. Y también se puede, por supuesto, apagar al Espíritu Santo. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19. No apaguéis al Espíritu, dice la palabra. Entonces es verdad que aquí el contexto es con relación a la congregación y con los grupos de oración, que hay que darle lugar al Espíritu Santo. Pero esto también es correcto en nuestras vidas personales. Si yo digo, yo no creo en las profecías, yo no creo en las visiones, yo no creo en las lenguas, yo no recibo esto, yo no creo en estas cosas, entonces tú estás apagando el Espíritu Santo en tu vida si tú haces esto. Y nosotros no queremos ni entristecerlo ni apagar el Espíritu Santo en nuestras vidas. Nosotros queremos fluir con Él. Ahora vamos a hablar de la relación de nuestra voluntad y la voluntad de Dios. ¿Cuál es el lugar que hay para mi voluntad? ¿Cuál es el lugar que hay para mi voluntad? Hay un lugar para mi voluntad, por supuesto. Primero que todo, Dios nos creó con una voluntad, con un libre de voluntad, que tengamos libre albedrío. Pero si yo digo que yo amo a Dios, entonces no hay lugar para el orgullo. Entonces Dios me dio libre albedrío. Y el Señor también me dio mente para poder reutilizarla. Y nosotros lo vemos, por ejemplo, ya desde Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, versículos 19 y 20. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia, ave de los cielos y todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Dios nos dio un libre albedrío y nos dio una mente y nos dijo, utilízalo. Y eso está bien. No tenemos que quedarnos acostados en la cama y decir, Señor, ¿cuándo va a venir el ángel a decirme qué tengo que hacer hoy? No, tú ya sabes que tú tienes que pararte, tienes que comer, tienes que arreglarte y salir a trabajar. Tú ya sabes esto. Ahora, hay muchas cosas en nuestras vidas que simplemente están bien. No hay, aquí no hay ningún, no es cuestión de pecado o no pecado, es cuestión de escoger, de escogencia. En Primera de Corintios, capítulo 10, en el versículo 23, Pablo escribe lo siguiente. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 23. Pablo
Pablo escribe, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Ven? Todo me es posible. Todo me es lícito. Pero cuando él escribe que todo me es lícito, no quiere decir que yo vaya ahora a pecar. O sea, yo puedo decidir si yo quiero viajar al aeropuerto en tren o en mi carro o en bus. O me puedo quedar, por ejemplo, en el verano en Tiberias y no irme a ningún lado. Yo puedo decidir muchas cosas. Esto fue lo que yo decidí este año, por ejemplo, quedarme aquí. Y en Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 12, no tenemos que ir, pero allá está escrito, dice lo mismo, que todo me es lícito, pero ya no me dejaré dominar de ninguna de estas cosas, es lo que escribe Pablo. Entonces, me es lícito. Es lícito ir, por ejemplo, a un restaurante, pero no, por ejemplo, ir al restaurante, no comer cosas que no están bien. O también, yo tengo libre albedrío de comprarme ropa, pero no vestirme de forma inadecuada. Entonces entendimos este punto. O sea, yo tengo una voluntad y yo puedo escoger. Y veamos pequeños ejemplos de la palabra. Y por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, nosotros leemos sobre Pablo y su grupo, que ellos los envió en un barco y él decidió irse a pie. Y nosotros leemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, 13. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. O sea, ellos estaban en Troas. Y ellos estaban camino a una ciudad adicional que era Mileto, Asón, que no era muy lejos. Y pues ellos se fueron en un barco y Pablo decidió irse a pie. Y eso está bien, todo bien. Otro ejemplo en Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 12, Primera de Corintios 16, 12. Pablo escribe sobre Apolos. Y Pablo escribía así. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Entonces ustedes ven que Pablo le dice a Apolos, deberías de venir y unirte a nosotros y deberías de ir a donde tienes que ir. Por ejemplo, en este caso a Corintios, le está diciendo que vaya a Corintios, que Apolos tenía que ir a Corintios. Y él le dice que debería de ir. Pero Apolos le dice, no, yo no creo que yo deba de ir ahora, no me conviene. Y eso está bien. Esto no fue pecado. Incluso si fue Pablo quien le dijo a Apolos esto. Pero eso está bien. Esa fue la voluntad, el libre albedrío de Apolos. Aquí no hay ningún tema de pecado. Apolos iba a ir cuando él encontrara el tiempo correcto. Cuando nosotros estamos sometidos a Dios, nosotros le damos el lugar para que él obre. Yo ya lo dije antes y yo vuelvo a esto. Filipenses capítulo 2, 13.
Perdón, que en 13. Aquí hay un punto muy importante. Y nosotros volvemos a esto muchas veces. Está escrito, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces aquí tenemos el ejemplo de cómo las dos voluntades se unen, cómo la voluntad de Dios y nuestra voluntad se pueden unir de una forma buena. O sea, yo tengo una voluntad, pero también Dios tiene una voluntad. Su voluntad es mucho más importante. Cuando yo escogí someterme a Dios de una forma básica, de una forma de principio, Dios lo sabe y Dios conoce mi corazón y Dios sabe que nosotros no somos tercos porque hemos decidido que tu voluntad, Dios, va primero antes que nuestra voluntad. Entonces ahora el Espíritu Santo entra en nosotros y tiene lugar para actuar y Él puede causarnos que el querer, nos produce el querer. ¿Y todo lo que yo quiero en todo el tiempo es correcto? No, no siempre. Me es posible obrar según mi voluntad, según mi entendimiento, pero es importante que nuestra antena espiritual esté hacia arriba, que esté conectada con el Señor. Puede ser que yo quiera hacer algo, pero el Señor me dice, no lo hagas, eso no es lo que yo quiero que tú hagas. Y entonces yo cambio mi voluntad, porque yo voy según la voluntad de Dios. Vamos a recordar, por ejemplo, el rey David. Ustedes recuerdan que él quería hacer algo bueno. ¿Qué era lo que él quería hacer? Construirle una casa al Señor. Es algo bueno. Y Natán, el profeta, le dijo, todo lo que tú quieras hacer, hazlo, porque el Señor está contigo, le dice. Pero después envía de nuevo al profeta y le dice a David, no, tú no vas a construir una casa, tu hijo va a construir la casa. Tú tienes demasiada sangre sobre las manos para construir la casa. Pero yo veo tu corazón y yo quiero decirte, David, yo te voy a construir a ti una casa. Entonces él tenía una voluntad buena, una buena voluntad. Y Dios decidió pararlo. Y eso está bien. Y David hizo todo para preparar los materiales para la construcción del templo. Pero él le dio a su hijo Salomón hacer esto. Y si David se hubiese puesto de terco y decir, no, yo quiero construir esa casa, entonces él no hubiese visto la bendición en su vida, incluso si era algo bueno que él quería hacer, pero no era para él. Ahora, vamos a ver cómo esto funciona, cómo las antenas espirituales funcionan, que están dirigidas hacia arriba. Y nosotros lo vamos a ver de la vida de Pablo, el apóstol, en su segunda vez que salió a caminar, y vamos a Hechos de los Apóstoles 15. Versículos desde el 36 hasta el 41. Hechos 15, desde el 36 hasta el 41. Primero que todo, yo les quiero recordar cómo fue que ellos salieron a su primer viaje. Esto fue en Hechos capítulo 13. Y esto fue en el versículo 2, que ellos primero estaban en ayuno. Y entonces el Espíritu Santo le dice que los había llamado para esto. Entonces, quiere decir, esto de verdad fue una guía del Espíritu Santo. Pero vamos a ver cómo comienza el segundo viaje de ellos.
Y el segundo viaje comienza, como ya lo dije, en el capítulo 15, desde los versículos 36 hasta el 41. ברנבא יעץ לקחת איתם את יוחנן, המכונה מרקוס. אך פולוס לא אבא לקחת איתם את האיש, אשר שר מעליהם בפמפוליה, ולא הלך איתם במלאכתם. ויהי רוגז עד אשר נפרדו איש מאחיו. ויקח ברנבא את מרקוס ועיסה באונייה אל קפרוס. ופולוס בחר לו את סילה, וימסרו האחים אל חסד אדוני ויצא. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la hora. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre y Pablo consigo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos con la gracia de Dios. Aquí Pablo le dice a Bernabé, vamos a visitar a todas las congregaciones que ya hemos visto. La primera vez que fuimos, vamos a volver allá a ver cómo están. Y eso está bien. Es algo bueno. Ellos querían ir y ver cómo estaban los hermanos, fortalecerlos. Y nosotros también queremos tal vez ir a visitar otras congregaciones. Por ejemplo, yo tengo un pensamiento que viene de mí que yo digo, yo quiero ir en noviembre a las congregaciones de Alemania, visitarlos para ver cómo están. Y esto no es algo malo, es algo bueno. Y aquí aún nosotros vemos que hubo aquí un desacuerdo entre las voluntades. Porque Pablo no quería tomar a Marcos consigo y Bernabé sí quería tomarlo consigo. Y ellos pelean, discuten. Pero ellos tenían razón, los dos. Los dos tenían razón. ¿Cuál fue el problema de ellos? Ellos no entendían que Bernabé tenía un llamado distinto al de Pablo. Bernabé, su cargo dentro del cuerpo de Cristo era, por ejemplo, cuidar, ser como el rofé. Alguien que se encarga, cuida a los más débiles. Ese era el cargo de Bernabé dentro del cuerpo de Cristo. Bernabé, por ejemplo, fue el que trajo de vuelta a Pablo cuando Pablo estaba en Damasco y estaba por allá. Él fue el que lo trajo de vuelta. Simplemente fue Dios quien obró en él para poder traerlo de vuelta, para poder traer a Pablo de vuelta. Y fue Bernabé que fue y buscó a Pablo y lo trajo. Y ahora Marcos es el hermano que es el que es débil porque él falló en el primer viaje, en la primera vuelta que ellos hicieron en Chipre, ellos volvieron al Asia Menor para poder continuar su trabajo y Marcos se escapó a Jerusalén, él se fue a donde su madre. Porque él la extrañaba mucho y se fue para allá. Y ahora cuando ellos se van de nuevo al segundo viaje, ahora Pablo le dicen, no, yo no lo necesito. Yo necesito alguien que se quede con nosotros, que no se vaya y se escape a mitad de viaje. Pablo era un bulldozer.
Él entraba, le entraba con todo y con toda su fuerza. A pesar de todas las dificultades, él continuaba hacia adelante. Él necesitaba personas que fueran con él. Y Bernabé era tomar al más débil, tomar a Marcos y fortalecerlo y volverlo. Y decirle, bueno, fallaste en el primer viaje, bueno, ahora vamos a hacer el segundo viaje, ahora sí vas a poder, vas a tener éxito. Entonces lo toma de nuevo a Chipre. Él tenía que pasar esa prueba. Entonces los dos tenían razón. Pero nosotros vemos aquí un desacuerdo de voluntades. Y después esto cambió. El trabajo de Bernabé con Marcos fue victorioso, fue muy bueno, fue exitoso. Y Pablo aquí entonces escoge a Silas. Él quería, simplemente es su... Él puede escoger. Y nosotros también tenemos esa forma de escoger. Entonces a veces Dios te dice, escoge. Dios te dice, ¿qué es lo que quieres? Escoge. Tú quieres ir por acá, ir por allá. Mientras tu espíritu esté sometido a Dios, entonces yo te puedo guiar. Si tú estás parado, es difícil para mí poderte guiar. Pero cuando tú comienzas a caminar y te vas a ir y te vas a caer, entonces Dios te puede parar y te decir, no, 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 te vayas por ahí. Debes irte por otro lado. Tú tienes que hablarle a ellos ahora, o tienes que hacer esto o lo otro. En primera de Timoteo, capítulo 4, nosotros vemos cuán exitoso fue la obra de Bernabé de poder mejorar a Marcos, de volver a Marcos. Así que segunda de Timoteo, capítulo 4, Pablo escribe, esto fueron muchos años después, desde el 9 hasta el 15. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galicia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele conmigo porque me es útil para el ministerio. O sea que ustedes ven aquí, ustedes ven el buen final de esta historia. O sea que él no se quedó solo finalmente. Pero ahora, cuando Pablo y Silas salieron a este viaje, a este segundo viaje, tenemos ahora una serie muy hermosa de guías de Dios que le da a Pablo. Y nosotros ya vamos a ver un mapa que Pablo quería ir por acá y el Espíritu Santo le dice no, no, ve por otro lado, ve por allá. Y él quería ir por acá y el Espíritu Santo le dijo no, continúa por este otro lado. Lo va guiando, va cerrando los caminos y va abriendo otros. Así que vamos a ver la dinámica. Podemos ver ahora la diapositiva. Aquí no tengo el puntero. Ah, aquí está el puntero. Ustedes pueden ver el punto verde. Entonces, aquí está Antioquía. Desde aquí ellos salen. Y ellos comienzan a ir así como ellos comienzan a ir por medio de las montañas donde ellos habían ido por primera vez, la primera vez ellos habían salido desde Antioquía y habían hecho una vuelta primero por Chipre,
Y entonces ellos volvieron hasta la Asia Menor y entonces llegaron hasta este mismo lugar a donde por segunda vez iban a llegar. Ahora es distinto el camino que iban a tomar. Ahora vamos a ver qué es lo que se nos está escrito. En el versículo 1. Hechos 16:1. Nosotros vemos, leemos sobre Derbis y Listra. Esto está en el versículo 1. Versículo 6. Nosotros leemos sobre Frigia, que está... Galatia. Y Galacia. Vemos sobre... Aquí está Galacia. Aquí está Galacia. Y aquí está Frigia. Entonces, esto no es una ciudad, sino que es un lugar, una zona. ¿Pero qué fue lo que pasó? Vamos a leer el versículo 6. ויעברו בפרוגיה ובארץ גלטיה כי מנעם רוח הקודש מהשמיע את הדבר באסיה. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Escucharon? Pablo salió a un viaje de evangelización y el Espíritu Santo le dice no evangelizar acá. Y él escucha. El mismo Pablo que es fuerte y que es un bulldozer y que quería ir a todos lados y dar la palabra del Señor y evangelizar. Entonces él sale y el Espíritu Santo le dice, no es por aquí. Las antenas espirituales estaban hacia arriba. Él quería entregar la palabra aquí en Asia. Pero ¿cómo fue que el Espíritu Santo le dijo? No sé, no sabemos. No está escrito cómo fue que le dijo. Pero desde ahora yo les estoy diciendo, una de las guías es cuando tú no tienes paz en tu corazón. Ahí tú puedes saber. Cuando tú te encuentras en el lugar donde Dios te quiere, tú tienes paz en tu corazón. Esta es una de las formas en que el Espíritu Santo te puede guiar. Hay muchas otras formas en las que el Espíritu Santo te puede guiar y abrir puertas y cerrar puertas. Puede ser, por ejemplo, un sueño, puede ser una visión. Pero cuando tú sabes y tienes ese testimonio que es correcto. Ahora el versículo 7. וכבואם אל מוסיה, הועילו ללכת אל ביטוניה, ולא הניח להם הרוח. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. In Bitinia, ahí está Bitinia. הם נכנסו למיסיה. Ellos entraron a Misia, que está ahí. הם מגיעים פה. רוצים לעלות לכאן. Y ellos querían subir hacia allá. Querían ir hacia el nororiente, a Bitinia. Y el Espíritu Santo le dice no. De nuevo los para. Entonces ellos continúan hacia el occidente. Y entonces ellos llegan a Troas, que se encuentra aquí. Aquí está Troas. Este es el mar persa, el mar persa. Entonces ellos llegan aquí. El Pangeo, perdón. Y entonces ahí ellos reciben una visión. Versículo 8 y 9. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Ya se les había acabado el Asia. Entonces, Señor, ¿ahora qué quieres que nosotros hagamos? Y ellos decían, no, pero Señor, tú no nos dejas dar la palabra aquí, no nos dejas entrar acá. Entonces, ¿qué quieres que hagamos? ¿Dónde quieres que nosotros evangelicemos? Versículo 9. Y se le mostró a Pablo una visión. Otam abesuna.
Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Y así es como el Evangelio pasa por primera vez a Europa, porque Macedonia, cuando él pasa a Macedonia, Macedonia esta es esta parte, aquí está escrito Macedonia, es la parte norte, aquí está Filipia. Entonces, por primera vez el Evangelio llega a Europa, que empieza desde Macedonia. Y miren todas las consecuencias por a lo largo de la historia ha tenido esta decisión, porque toda Europa se volvió cristiana. Toda Europa se volvió cristiana. Y de allí salieron muchos evangelizadores de Europa. Y por supuesto que ahora todo se ha caído, todo se ha enfriado en Europa. Porque nosotros estamos en los últimos tiempos y hay la gran caída de la verdad. Pero Pablo quería en su voluntad entregar la palabra en el Asia Menor. Pero Dios le dijo, no, hay algo más importante ahora. Ve a Europa. Nuestras antenas. ¿Será que tenemos antenas? Está bien obrar según nuestra voluntad, según nuestro entendimiento, pero siempre y cuando nosotros no seamos tercos, siempre y cuando nosotros estemos abiertos a recibir la guía del Señor. Y entonces, según lo que Él diga, nosotros debemos de obedecerlo. Y así nosotros podemos comenzar a fluir con el Señor, a caminar con el Señor. Nosotros no nos vamos a quedar varados. Y yo le pido al Señor unos oídos espirituales para poderlo escuchar. Y yo aprendo a poder identificar su voz según la experiencia que he tenido durante los años. Y tal vez también dentro de la experiencia de los errores que he cometido. De allá nosotros aprendemos. Y eso está bien. Nosotros no somos perfectos. Nosotros aprendemos. Vamos a concluir. Las condiciones para poder escuchar la voz del Señor. Primero que todo, que cuando nosotros le pertenecemos a Yeshua, nosotros somos sus ovejas y creemos en Él. Segundo, nosotros queremos escuchar su voz, queremos saber su voluntad. Tercero, nosotros sometemos nuestra voluntad. Y cuando nosotros pedimos unos oídos espirituales para poder escuchar su voz, queremos aprender a identificar su voz. Cuarto, viene la relación de la voluntad mía con la voluntad de Dios. Yo tengo una voluntad, tengo una mente, y Dios me dice, utilízalas. Utiliza estas herramientas, porque ya vimos los ejemplos de Bernabé, de Pablo, de Apolos. Todos obraron según su entendimiento. Yo voy a pie, ustedes van en una embarcación, en un barco. O Apolos dice, no, hoy yo me voy a quedar aquí. Tú te puedes ir a donde tú quieras, Pablo, yo me voy a quedar aquí. Apolos le dice a Pablo, yo voy a ir cuando el tiempo sea conveniente para mí. Y etcétera, etcétera, etcétera. Y vimos también que hay muchas cosas que son permitidas para mí. Es decir, todo me es permitido, todo me es lícito. Pero no todo es construye. Y yo no quiero hacerlo malo.
Y yo debo de escoger entre estas dos cosas. Por supuesto que es importante escoger las cosas que construyen, que nos fortalecen la fe. No importa si me ayudan a mí a crecer en la fe o si ayudan a los demás a crecer en la fe. Y el quinto punto es cuando nosotros estamos en camino. Cuando cuando yo me someto, entonces Dios me puede llevar a querer lo que Él quiere que yo haga. Entonces, mi entendimiento o mi voluntad y la voluntad de Dios van a ser la misma. Y es algo maravilloso. Este es un momento o un lugar muy bueno en el que nosotros debemos de llegar. Poder obrar según la voluntad de Dios, porque también es mi voluntad. Ese es el lugar al que debemos de llegar. Y nuestra apertura o nuestro querer de recibir el cambio. Como Pablo, cuando Dios le dice, no vayas a entregar la palabra en Asia, vete para Europa. Entonces escuchamos ya este mensaje. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a hacer con él hoy? Vamos a tomar tiempo para orar cada uno frente al Señor. Vamos a pedirle unos oídos espirituales. Si nosotros sabemos que hemos entristecido al Espíritu Santo, entonces vamos a pedirle perdón. Vamos a pedirle gracia y fuerza de no volver a hacerlo. Si hay cosas que nosotros debemos de corregir, vamos a corregirlas. La relación entre un esposo y una esposa. Pidan perdón. Perdonar. Corregir. O todo tipo de sistema de relación distinto. Así que vamos a tomarnos un tiempo para orar y hacer lo que ya hemos escuchado en el día de hoy. Amen.
es libeno ca maco al que es libeno ca maco al que es libeno ca maco. Identificar. Padre Santo que estás en los cielos, nosotros te damos gracias de nuevo por este sábado. Gracias, Señor. Gracias por otro, por más libertad que tú nos das en este país. Y de nuevo nosotros bendecimos a tu pueblo y al gobierno. Señor, yo ahora bendigo a la congregación. Todos aquellos que están aquí o que están en sus vacaciones, y yo digo lo siguiente. Como grandes somos sacerdotes ante Dios, bendecimos al gobierno de Israel y a todo el pueblo que está en esta tierra, y nosotros decimos: Shabbat shalom, shavua tov.